¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal el viaje? Sí, hemos podido ver, constatar, ¿no? Claramente, una cosa es mirar desde la carretera, otra cosa es mirar desde arriba. Y estamos viendo, pues, el impacto tremendo que está causando y que incluso está llegando ya a zonas, pues, reservadas, ¿no? El tema este de la minería. Creo yo, y lo hemos dicho, que vamos a defender la minería, pero una minería responsable. Y eso pasa, pues, por la formalización de la minería. Lo que no queremos, lo que todavía podemos prevenir, creo, es estas zonas de la zona de amortiguamiento, pues, ¿no? Eso sí creo que con un poco de trabajo y una situación consensuada podemos no parar la minería, sino diríamos, empezar a formalizar y que de esta manera se adopten medidas también donde se tenga que ver mucho con la utilización de la tecnología limpia y el cuidado de nuestras zonas de reserva. ¿Y los ríos cómo los han notado? Hoy están, han cambiado su color. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho cuando me bañaba ahí en el río 2 de mayo de cerca de Mazuco, ¿no? Nos íbamos y era piedra y pero era agua cristalina, ¿no? Nos bañábamos. Y ahora, ¿qué te vas a poder bañar? Pues te quedas anaranjado con esa agua. Hemos visto, presidente, también unas zonas donde la población no está permitiendo el trabajo minero. Esto sería rescatable y sería importante también trabajar con la gente para que no permita la zona minera.
o el trabajo minero. Así es, hay otras alternativas, pero como gobierno, como gobierno central y como gobierno regional, tenemos que crear las condiciones, y para eso hemos sido elegidos. Pero la cosa es que yo estoy seguro de que si se les da otras opciones de trabajo a los mineros, yo creo que los mineros van a ir adecuándose o integrándose a esas otras opciones. ¿Qué sobrevuelo le da una idea?